PF Multiservice presenta Pilotop La Gloria presenta Del Otro Lado. Buenos días, amigos televidentes, bienvenidos sean a este tu programa Del Otro Lado. Gracias, Padre, por un nuevo día que nos da. Gracias, Padre Santo, por tantas cosas hermosas. Gracias, Padre, porque podemos respirar todos los días gracias a tu voluntad, gracias a que tú nos despiertas y dices, levántate, levántate a trabajar. Gracias por darnos ese sol que brilla y esa luna que nos da a diario. Gracias, Padre Santo, por el aire que respiramos. Gracias. Bueno, señores, después de las elecciones han pasado muchas cosas. Muchas cosas, algunas postelectorales y otras que han pasado, pero que no se dejan ver, y nosotros queremos enumerar algunas de ellas, o no salen a reducir. Por ejemplo, dentro de la primera ya se han dicho, pero vamos a repetirla. La huelga de hambre de los candidatos. Esa es una de las noticias que han pasado después de las elecciones. La protesta en contra de las elecciones, que eso fue a nivel nacional. Muchas, pero muchas mentiras por parte de la Junta. Atracos por pipa. A cualquiera lo atracan. Si usted se descuida, lo atracan. La contaminación en el Gran Santo Domingo, por cierto, dice la alcaldesa que no hay ningún tipo de basura, que no hay basura según Medio Ambiente y la alcaldía del municipio de Santo Domingo Este. Cosas que uno sale a la calle, pero uno se da cuenta. Simplemente caminando una esquina, ahí hay un cúmulo de basura. Pero dice ella, que no hay basura y puso al encargado del medio ambiente, del ayuntamiento, habla mentira, como siempre. Y en este fin de semana han habido muchos hechos lamentables, o al principio de la semana, pero en 24 horas han habido por lo menos tres mujeres asesinadas. Y en lo que va de año van un promedio de 50. Y las autoridades, muy bien, gracias. Las autoridades no previenen. No hay ningún tipo de prevención en los feminicidios. No lo hay. ¿Y por qué no lo hay? Porque estamos más atentos a la política que a la misma prevención ciudadana. Pero las cosas no se quedan ahí. En estos días se han incrementado los apagones. El circuito 24 horas es una pela que le están dando a la población. Y yo me imagino que es para buscar los chelitos que gastaron en las elecciones. Los chelitos que tienen que reponer, ahora se lo están quitando los servicios 24 horas, pero ningún medio dice nada. Ningún medio dice nada. Apagones por pipa. En circuito 24 horas. 8 y 16 horas de apagones. Y eso no puede ser. Los empresarios, callados. También, porque lo estoy tocando por arriba y ahorita a lo mejor lo debato un poco con el hermano Luis García. También los precios de los combustibles ahora, toda la semana para arriba, para arriba, para arriba, para arriba, para arriba. Y lo que sube no baja. No baja.
Y la población callada. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Las personas que viajan al final de este mes, aunque sean dominicanos, así como Pedro, como Luis, como Manauri, van a Estados Unidos y cuando vengan van a tener que pagar obligado 900 pesos. Me dice Pedro, ¿pero por qué? Porque yo no sé, pero van a tener que pagar 900 pesos. Un impuesto extra por pasajero. Si usted tiene un niño, va a tener que pagar 900 pesos. ¿Usted sabía esa noticia? No, no la sabía porque está callada. Ahora, cuando usted venga de viaje, de Estados Unidos para acá o de cualquier parte del mundo, va a tener que pagar 900 pesos. Sea o no sea, extranjero. Pero son informaciones que no salen a la luz porque no le interesa al gobierno que salgan a la luz. Entonces nosotros la estamos sacando aquí. Y para irnos a la pausa, hay otra informacioncita más que Luis, yo se la estuve comentando ahora mismo la tomo a Chercha, pero no es Chercha, es de verdad. En las próximas semanas van a subir el chocolate, van a subir el café, y los que consumen café, así como Luis, van a tener que pagar un poquito más. Si el café cuesta 20 pesos, van a tener que pagarlo a 25. Y si el chocolate cuesta 10, van a tener que pagarlo a 15. Pero este es mi país. Este es nuestro país. Y lo demás disparate. Vámonos a la pausa y enseguida volvemos. Campamento y reforzamiento acuarela, desde el 20 de junio al 30 de julio, de lunes a viernes de 9 a 12 del mediodía. Costo, 2.500 pesos. Cupo limitado, calle Sexta número 51, Villa Faro, Santo Domingo Este, con su teléfono 809-591-5838 y 809-422-4452. Campamento y reforzamiento acuarela. We'll be right back.
Seguimos con este tu programa del otro lado. Bueno, señores, vamos a recibir a nuestro amigo en el estudio, Luis García. Buenos días, Luis. Bueno, señores, saludos ante que todo. Saludos a todos los amigos televidentes. Este es su programa o programita del otro lado. Ah, Luis, hazme un favor y excúsame. Hágaselo usted mismo, como dicen, el favor. Que no saludamos al principio a las redes sociales. Como Facebook, YouTube, sumando para ganar al final de la tarde, al final de la mañana, conectados, Grupo Acuarela, Miguel Burgos, son las redes sociales que nos mantienen vigente, activo, a diario, donde son un toque de queda, sin lugar a duda. Eso dice usted. No, eso lo dice el pueblo. El pueblo no tiene las redes sociales, el pueblo no tiene internet. Que no. Pero nada. No, lo que no, quizás lo que no tenga es luz, pero tiene muchos inversores. Bueno, entonces no tiene internet. Tiene inversores. Tú no eres parte del pueblo, Tito. ¿Cómo que no? Tú perteneces a una élite en Ciudad Oriental. Es como en la zona ¿Qué oriental. ¿Qué pasa, Luis? A una élite. ¿Qué pasa? Déjate. En Casino no tienen alto. ¿Sabes cómo se llaman? ¿Tú sabes cómo se llama la clase a la que pertenece Tito? Pobres acomodados. Déjate tú. Sí, porque en este país hablan de que de clase. Clase alta, clase media alta, clase media baja, los desposeídos, los vulnerables. Tito pertenece a los pobres acomodados, que no son pobres. Yo no he visto, ¿cómo que no son pobres? El pobre acomodado no es pobre. Yo no he visto esa clase. Bueno, pero no, porque bueno. Ese nuevo, esa la creé yo. Pobres acomodados, señores. Oh, mi Dios. Tito no ha cogido lucha nunca en su vida. ¿Qué pasa? Y si la cogió ahora con ya veneno. ¿Qué, señores, tú estás seguro? Pero lógico, ¿cómo estoy seguro? No. Dios te ha bendecido, Tito. Dale gracias a Dios. No, eso sí. Dios entonces, me bendice a diario. Entonces. A diario me bendice Dios. Eso es así. Señores, decirle a ustedes que saludos. A veces decía hoy en la mañana un carajo que trabaja en la Z que hay personas que le hieden este país y que si a esos que nos hiede el país nos hiede tanto que nos vayamos del país. Y yo le voy a responder a ese carajo que se llama Carlos Peña, a ese charlatán disque evangélico, que lo que pasa es que a él no le hiede porque él está dentro de una élite peledeísta que no tiene necesidad de ningún tipo y que cuando tiene un problema llama por teléfono y se lo resuelven. Buen charlatán. Ahora enfréntame a mí, vete abiertamente conmigo en una discusión del tipo que tú quieras. Carlos come mierda Peña. Hey, porque así que yo estoy. Estos peledeístas que viven dentro de una élite rancia en este país, que hace más de 20 años que no dan un golpe ni de karate, porque si no están en el Congreso, en la Cámara Alta, están en la Cámara Baja. Y si no están en la cámara, que inventaron ellos, con tal de lo único importante es cobrar un cheque de todo el tamaño, no hay necesidad. Y estos sinvergüenza enganchados a evangélicos que hay en este país, para que estos charlatanes que están enganchados a evangélicos para limpiarse y andar hablando bonito y citando a Juanito y citando al otro. A mí con esas pendejadas, este país hiede, Carlos Peña. Este país hiede, no hiede, hiede. Hiede a política descompuesta, Carlos Peña. Y tú eres uno de los que hiede igual, porque tú perteneces a esa élite peledeísta. Cuando yo veo todos estos medios de comunicación, subsidiados, pagados por el gobierno peledeísta, que no dicen nada, todos los problemas se pueden resolver. Sí, se pueden resolver para la clase alta peledeísta y para los empresarios. Pero el gran pueblo, ese pueblo vulnerable, ese pueblo que no tiene quien le pase la mano, ese pueblo inconforme, que sabe que en este país hubo un malvado fraude. Porque el problema es que aquí, si quieren venir, como creen que uno se chupa el dedo. Estos medios de comunicación subsidiados por el gobierno, que le da de todo a los medios de comunicación, a estos medios masivos de comunicación, a los principales canales de televisión y a los principales periódicos escritos y digitales, para que hablen habladuría, mentiras que vienen desde el mismo gobierno, porque en este país tú escuchas estos medios de comunicación de que atacando a Roberto Rosario, el Rosado, sí, para querer decir que ellos son objetivos, atacan a Roberto Rosario, el Rosado,
No se hagan los pendejos. Ustedes saben que Roberto Rosado no hizo nada que el presidente Danilo Medina y su círculo de poder no le haya ordenado que se desorden, que armaron en este país, en estas mal llamadas elecciones. Fue patrocinada por la élite y ese comité político peledeísta. Lógico, yo no soy de los que creo que en este país hay que armar lío. Yo no estoy con esa vaina. Lo dije en el pasado programa que hicimos. Eso de que de Manuel Jiménez, el otro grupito, el rebelde y esa gente haciendo huelga de hambre, es una pendejada, es un show. Un show de mal gusto. Porque además lo que hacen es enseñar el refajo, la debilidad, la desesperación de que quieren algo a la mala. Y como oposición, que se dice ser respetuosa, debieron de manejarse así, con altura, decente, protestar, pero protestar por los medios correspondientes. ¿Cómo? A través de los mal llamados tribunales, de ese consejo de jueces que hablan más que los reclusos, porque un juez en este país habla más que un recluso, que se supone que los jueces hablan por sentencia. Y esos jueces que componen ese consejo electoral de este país son un grupo de políticos, políticos vendidos al establishment, al Estado, al gobierno establecido, desde el mismo Eddie Olivares, que pertenece al PRM, vendido. Se cayó la boca y se metió la lengua allá atrás, donde ustedes saben, entre el medio de las dos masas que están en la parte trasera del cuerpo. Ahí se metió Eddie Olivares la lengua, cuando tenía que hablar. Ah, después que pasó todo del tablazo dado, entonces Eddie Olivares habla. No me vengas tú con vaina, mi Eddie. ¿Eh? Lo que pasa es que a ustedes todos le dijeron que lo iban a dejar ahí, porque eso fue lo que hizo el expresidente del Senado, el señor Reinaldo Pared Pérez, que pertenece a una élite política de poder, que tienen un trípode de poder terrible en este país. Y el que tiene poder, yo siempre lo he dicho, el poder es para usarlo. Yo con nadie que usa el poder me siento mal. Si el PLD tiene poder y lo está usando, que lo use. Porque para eso es el poder. Y el que tiene poder y no lo usa es un estúpido. Por eso, cuando antes de las elecciones yo veía a los PRMistas haciendo tantas pendejadas de blandengue y haciendo estupideces, yo le dije y le decía todo lo que decía por este programa. No van para ningún lado. Cuando en un momento dado hicieron algunas cosas que deben hacer, lo reconocí también y dije, así se trabaja. Pero no. No se inscribieron dentro de los grupos que saben lo que es el ABC de la política, ni el ABC del marketing político, ni el trabajo de campo en la política. Las elecciones, los dos últimos días de una campaña electoral, son decisivos. Y no es con hombres blandengues que se hace política en las calles. No es esperando que el pueblo vaya a votar. No, no es así. Y si usted no hizo lo que tenía que hacer para que el pueblo votara por usted, entonces, ¿qué es lo que usted se queja? Ah, que Luis Abinader ahora fue y dijo que paren esa huelga, ¿sí? Lógico, todo eso estaba montado, porque también Luis Abinader ya cogió lo suyo. ¿O creen que yo y no me chupo el dedo? Este país se está cayendo a pedazos. Lógico, no es que se está cayendo a pedazos el Estado. No, se está cayendo el pueblo pobre. Porque el otro pueblo, el pueblo rico, cada día tiene más dinero. El otro pueblo, el pueblo político, cada vez tiene más poder. Somos nosotros los de abajo, los que tenemos que presionar para conseguir las cosas, los que cada día se nos hace más difícil. Y entonces yo digo, este pueblo se merece lo que tiene, porque este es un pueblo de sinvergüenza. Este es un pueblo compuesto por ciudadanos irresponsables. Porque un hombre o una mujer que es capaz de decir el día de elección, ay, yo no voy a votar porque al final va a ser lo mismo. Ese es un ciudadano sinvergüenza, que no asume su responsabilidad de ciudadano, no se merece ser ciudadano de ningún país. Una persona que tiene cierto nivel de poder económico en un país como este, donde más del 70% se lo está llevando el mismo diablo, no hace nada para que esto cambie, no se merece ser ciudadano de ningún país. Decía ahorita que el que tiene poder tiene que ejercer el poder que tiene. Lógico, hay una división muy fina en el comportamiento de los seres humanos. Lo que te define como ser humano bueno o ser humano malo. Un ser humano de buen vivir o un ser humano de mal vivir.
Aquí los políticos todos cruzaron la línea y todos son políticos de mal vivir, seres humanos malos, que se comportan mal, que solo piensan en conseguir lo suyo. Y no estoy hablando del PLD, estoy hablando de todos los políticos de todos los partidos en este país. Porque por eso este país está como está. Ah, que la criminalidad. Bueno, pero si la criminalidad en este país es patrocinada y se ha convertido en una industria del crimen. Porque aquí hablan de criminalidad, de que el asaltante... No, es que el asaltante sale porque cuando el juez lo va a enjuiciar, lo llaman político y le dice, mira, mira cómo te manejas con ese asunto. Sí, pero que no, maneja eso y mira cómo tú lo resuelves. Yo no sé de eso. Si no, tú sabes que te va de ahí. Así es. Ah, cuando el fiscal está elaborando el expediente, ah, ¿cuánto? Dice, lo llaman, mire, el fulanito de tal que le habla, que maneje ese asunto, que se pierdan esa prueba, si están ahí. Entonces, te sale lo tuyo, a ese fiscal le van a dar lo de él. O le dicen, si te pasa, acuérdate que tienes familia. Entonces, no es la justicia. No son los fiscales, no son los jueces. No son los abogados corruptos, que son en demasía en este país. Si hay 100, como ejemplo, hay 95 que no sirven. Entonces el 95% de los abogados del país no sirven. Pero el 95% de los políticos no sirven. El 95% de los jueces no sirven. El 95% de los fiscales no sirven. Y el 95% de esta sociedad está dañada. Entonces, es podrida la sociedad y por eso yo digo y mantengo esta sociedad hiede. Pero no es solamente ahí arriba. Es que en los barrios, en los ensanches, en los residenciales, cada vecino le viola el derecho al otro. Entonces, si nos violamos los derechos permanentemente de todo, ¿hacia dónde vamos? Vamos por el camino que nos llevará ¿a dónde? Al cadalso. A perdernos. Una media isla como esta que lo tiene todo. Pero los dominicanos no sabemos vivir. Vivimos mal porque nos gusta hacerle daño al otro. Porque no nos interesa lo que le pasa al vecino. Y así no se puede. No es Danilo el malo. No. Somos nosotros los malos. Que cuando tenemos que tomar decisiones agrupados, uniéndonos, nos desagrupamos, nos desunimos. Porque cada cual quiere su pedazo. Y con tal de yo tener mi pedazo, soy capaz de joder al otro y el otro al otro. Y eso pasó en caso especial en Santo Domingo Este. Manuel Jiménez, Dio Astacio, Domingo Batista, los que podían ganar, los que podían, tenían la, más o menos la, el voto significativo. Ah, no, frontal, dividido. Y ese Manuel Jiménez, que en varias ocasiones se le acercaron para que negociara y unirse. Prepotente, y yo soy el dueño de todo, yo tengo los votos y yo voy a ganar. La prepotencia te convirtió en lo que eres. ¿Eh? Ser irreversible, Manuel Jiménez, te tiene donde tú estás. Te equivocaste al irte de tu partido. Te equivocaste a no entender lo que es la oposición. Y te equivocaste cuando no te diste cuenta que la unión hace la fuerza. Y se equivocaron los otros también, que se creían que estaban ganados. ¿Ganados de qué? La unión hace la fuerza y contra las mafias hay que unirse para derrotarla. Establecer la armonía, pero una armonía buena, factible, potable. Entonces después pensar en hacer unas elecciones limpias donde participen los buenos o los menos malos. Miguel Gómez. Mira, Luis, tú dices que Luis Abinader vino a romper la huelga de hambre. No, yo no dije que él vino a romper la huelga de hambre. Yo dije que rompieron la huelga de hambre. Luis Abinader vino aquí primero a apoyar a los huelguistas. Muy mal hecho por él. Y ahora vinieron a hacer el bulto, como ya todos están jodidos, porque no pueden aguantar una huelga de hambre, no puede aguantar un viejo con más de 60 años. Y habían varios viejos ahí cogiendo pela. Manuel Jiménez es un viejo, el rebelde es otro viejo, el otro señor que va al alcalde también otro viejo. Entonces gente que huelga de hambre, ahí habían varios viejos, como 5 o 6 viejos, habían 2 o 3 jóvenes. Y que haciendo huelga de hambre. ¿Huelga de hambre a quién? Porque le dicen que el pueblo lo apoya. ¿El pueblo apoya a quién? ¿Que Santo Domingo Este está apoyando a quién? Vamos a ver. Este municipio no quiere ir a trabajar. Quiere trabajar y seguir para adelante. Todo esto carajo dicen que no, tú eres un líder. Líder te quema, Manuel Jiménez. Mira, yo entiendo de que como líder de la oposición, Luis Abinader debió de venir. Sí, debió dar el espaldarazo. Aunque primera vez, tú me disculpas. Ajá.
Cuando él vino la primera vez a apoyarlo, fue cuando él debió de venir a decirle, no, vamos a detener esto. Ser coherente. No venir a chubarlos. Porque él vino primero y lo chubó. Apoyarlo. Y vino Hipólito a chubar porque le gusta el espectáculo. Porque mientras más bulto le hacen al gobierno, más poder tienen. Y muchos líderes más. Y muchos líderes más que vinieron a apoyarlo. Otros vinieron en solidaridad. Pero las dos figuras importantes de la oposición son Hipólito Mejía y Luis Abinader. Sí, entonces ellos no debieron venir a apoyar, ellos debieron de venir la primera vez a decirle no, vamos a parar esto. Vamos a parar esto porque de aquí lo único que puede salir ustedes desgastados con un infarto, lo que sea. Y la política no se hace de esa forma. La política es algo racional, hay que pensarla muy bien. No se hace, no se sancocha como un plátano. Bueno, pero de todo modo, ayer vino Luis Abinader, vino su esposa y vinieron, vinieron varios dirigentes más, los que estuvieron participando, hicieron una marcha después de terminada la huelga de hambre hacia la Junta. Oye, otra estupidez, y pues te pido disculpas de nuevo. Se van a hacer una marcha, a caminar con personas que tienen un suero puesto y que le han dicho no pueden seguir porque pueden sufrir un infarto. Cuando yo vi eso, ay, pero porque lo quieren matar es. Bueno, pero la cuestión es que uno de los precandidatos o candidatos a la alcaldía, Rosó, dijo que iban a continuar con otras acciones. Y mira, yo creo que deben de continuar, pero continuar en los tribunales. Si van a impugnar, impugnen. Usen los medios correspondientes. Porque haciendo huelga de hambre, protestas, paradas cívicas, entre otras, no creo que vayan a lograr nada. Pero impugnando legalmente podrían lograr algo. Si hay tiempo, si hay plazo para impugnar. Porque no sé si hay plazo o si impugnaron ya y tienen los y tienen las debida legalidad para seguir el proceso. Porque realmente yo no he escuchado que haya habido una impugnación habiendo tantas pruebas y tantos tantas pruebas que mostrar, porque que fue muy obvio lo que se hizo y no fue en este municipio, fue a nivel nacional. Pero vamos a ver lo que pasa y vamos a ver qué dice el porvenir, porque lo que se vislumbra no es nada bueno. No va a pasar nada, Tito. No, no es nada pasar, bueno. No va a pasar nada, No es nada bueno. No va a pasar nada en este país, porque es normal, oye. Por eso cuando yo vi a Luis Abinader, siempre lo digo, cuando vi a Luis Abinader dos días antes de las elecciones, diciendo en este país que aquí no iba a haber huelga, que aquí no iba a haber fraude, que eso era esto, que eso era. Yo dije, ah, pero ven acá. Pero este tipo ya se vendió, porque es que en este país no tienen acostumbrado a eso. Todas las elecciones, siempre hay fraude dentro de las elecciones. Siempre hay lugares donde se juegan cosas feas y raras. Aquí muy pocas veces han habido elecciones que la gente se sienta satisfecha, pero aquí siempre han habido fraude. Pero entonces este señor, eso es fraude. En este país, yo dije, no, Luis Abinader ya cogió su cuarto. Le dijeron, te vamos a devolver los cuartos de la que gastaste en elecciones, en la campaña, y te vamos a resolver algunos problemas empresariales, así que tranquilo. Y vamos, y trata de apaciguar lo que está pasando. Entonces, ya todo pasó. La gente, que no se ponga de estúpido, de que a marchar y a hacer bulto, buscándose que le metan un tiro a ellos, que normalmente lo que sucede es eso, que el ciudadano bueno que cree en la ideología del otro, del que es candidato, que lo que ande buscando su cuarto, ese ciudadano sale para la calle y lo usan de carne de cañón. Al que se le pega el tiro, o al que se le pega la bomba, o al que se le pegan los fuetazos, al que parten, al que patean, es al ciudadano pobre, al que cogieron de carne de cañón. Entonces el otro, el candidato, el político, cuidado porque tienen siempre una seguridad cerca. Entonces no se pongan de pendejos de que están marchando con estos carajos, que ya las elecciones pasaron. Pónganse a trabajar, es el llamado que yo le hago a los políticos. A trabajar es fácil. Manuel Jiménez, ¿tú quieres seguir estando en la palestra pública? O la Isabelita necesita ayuda. Ahí hay una zona donde todos esos esas personas que habitan la Isabelita, que tienen 20 y 30 años viviendo ahí, están buscando la forma, los vecinos, a través de una empresa subsidiaria, de despojarlo de su zona, de desalojarlo de ahí. Gente con todo el derecho, que llegó ahí hace más de 30 años, que tiene su casa, y ahorita le quieren dar 2 pesos por eso y lo sacan de ahí.
Porque los vicini quieren desarrollar un proyecto turístico en esa zona y buscaron una empresa subsidiaria que haga el trabajo de expulsar porque ellos no quieren sacar la cara. Entonces, ahí hay un buen escenario político, Manuel Jiménez, Dío Astacio, Domingo Batista, para que ustedes vayan y den la cara por esa gente y le busquen abogados y le busquen gente infiltrada en el gobierno que están ahí para ayudarlo a resolver esa problemática y hacer que, si van a quitarle su tierra, su casa, a esa gente en esa zona, le paguen el valor real, pero además le paguen una indemnización, porque tú no puedes sacarme a mí de un lugar donde yo no quiero irme. Entonces tienes que pagarme un dinero extra por molestarme, por quitarme mi hábitat, mi punto de desarrollo, mi vida, tu entorno total. Entonces, además del pago por su real, por su casa, una indemnización. Entonces, ahí hay un escenario precioso de hacer un trabajo de una política social. Y la mejor forma de trabajar política es trabajando la parte social de la política, es política social. Y después el liderazgo en la parte social, ustedes lo llevan a la parte política. Pero es muy fácil haciendo bulto. Vayan a ayudar ahí. Busquen recursos. Busquen contactos dentro del gobierno para ayudar a esa gente a que salga airoso y esa familia pueda estar feliz y sin esa zozobra a que la tienen sometida. Las mismas autoridades que no van en su ayuda. Y busquen otros problemas más que en Santo Domingo. Este hay muchísimo, como el problema de la basura que se ha comido al ayuntamiento, porque esa gente lo que está buscando, viendo cómo se va a llevar todo lo que pueda de ese ayuntamiento. Y presionen al Ayuntamiento Santo Domingo Este para que recoja la basura, para que termine los proyectos que tienen que terminar, para que complete el bendito presupuesto participativo, que han aprobado 1.500 presupuestos participativos y no han hecho nada. Ya lo sabes. Entonces, por ahí tienen que presionar, hacer una oposición real, una oposición digna, con valor, pero no haciendo pendejadas, haciéndole bulto y creándole problemas al municipio. Y eso, ese llamado va para todo el que ve este programa y pertenece a cualquier municipio del país. En vez de estar creando problemas, váyase y presione en la parte social para ayudar a la gente que tiene problemas reales para vivir, que no tiene una casa, que le falta que le techen su casa o que le quiten el sin, le pongan un sin nuevo, que le hagan un piso de cemento porque el que tiene de tierra y eso contamina y enferma a la familia. Entonces, si ustedes tienen poder político y contactos empresariales para que le resuelvan esos problemas a la gente que está vulnerable. Ese es el trabajo de un político, hacer política social cuando no es tiempo de elecciones, para después llevar esos números a la parte política de elección y ser un líder político con fuerza, no es pendejeando y creándole problemas a la sociedad, que se hace la política. Entonces, por eso yo, ya hoy en día Danilo es el presidente de todos. Ahorita lo vuelven y lo invisten y se convierte de nuevo en el presidente de todos. Entonces, hay que respetar eso. Ah, que fue con fraude. Es verdad, pues eso a mí no me lo había pintado. Yo lo veo con estos ojos. Que fue comprando cédula, que fue comprando votos, es verdad. Pero los medios de comunicación de este país, que viven de los cuartos del Estado, no van a ir a acabar a Danilo, al presidente. Ah, que el otro, que el Roberto hizo de todo, sí, pero fue ordenado por el presidente y su anillo. Porque nadie en un país como este, donde el presidente lo es todopoderoso, hace nada sin que el presidente le dé la anuencia. Entonces no me pasa que todos estos tipos, que están gordos de tanto dinero que ha recibido del Estado, no pueden hablar ni decir nada negativo en contra del presidente y del gobierno establecido. A mí el presidente ni el gobierno establecido nunca me ha dado nada. Ah, y otra cosa. Este país necesita una policía de la policía. Una policía de la policía. De la policía, sí. Este país necesita rápidamente una policía de la policía. ¿Y asuntos internos? ¿Qué asunto interno eso sirve? ¿Tú no te acuerdas que mataron el caso de asunto interno? Que era un amigo personal de Polanco Gómez. ¿Y qué pasó? Todo se quedó igual. ¿Y que lo mató fue un policía? Entonces, este país necesita una policía de la policía. Si usted quiere resolver los problemas de la criminalidad, hay que crear una policía de la policía. Aquí hay que crear un equipo especial, que lo cree un general que se quiera casar con la gloria. Un general que vaya donde el presidente, que tenga el poder militar necesario, y que vaya donde el presidente y se siente con el Senado y la Cámara Baja, y le explique de alguna forma inteligente que en este país hace falta tener una policía. O sea, es como tener una pared de contención cuando viene un alud de cualquier cosa, de barro, de lodo, de piedra, y no encuentra una pared de contención que lo detenga. Si hay poblaciones cerca, se lo va a llevar y va a matar a todo el mundo. En este caso, este desorden que está viviendo el país, de la criminalidad,
que es un desorden que uno no entiende, porque aquí se han cruzado todas las líneas del buen vivir. No hay respeto a nadie, no se respetan ancianos, no se respetan viejitas, no se respetan niños, no se respetan las mujeres. Aquí hace falta una pared de contención, porque la criminalidad de este país está patrocinada por la policía y no es de ahora. Yo recuerdo que siendo yo un muchachón de 18, 15, 16 años, que viví en los barrios, me crié en los barrios de este municipio, Santo Domingo Este y del Distrito Nacional. Uno conocía al delincuente, al ladrón, al violador. Uno conocía a todo el mundo, porque uno está en la calle. Yo no me crié privando, riquito, no, yo me crié en los barrios de este municipio y del Distrito Nacional. Entonces tú veías que ese mismo violador, que ese mismo ladroncito, que ese mismo malo que había en el barrio, era que decíamos, voy a enganchar ahora, para andar con una pistola y salir a atracar. Y tú te vas a enganchar y tú le preguntas, ¿y cómo? Y yo me voy a enganchar, yo tengo un coronel que va a enganchar. Entonces, todos esos delincuentes de los barrios, desde los 80, se fueron enganchando a la policía, a la marina, a la guardia. Y se llenó de delincuentes los institutos castrenses de este país, la policía. Se llenaron de delincuentes, patrocinados por coroneles, capitanes, generales. Entonces, por eso que ahora que la policía no sirve, porque todos ellos después buscaban la forma, lo que no se metían a la policía, de pasarse para la policía. Y dentro de todos esos institutos castrenses hay un paquete de sicarios, señores. Y ladrones. Yo digo esto por aquí, pues yo siempre lo he dicho. A mí no me da miedo ni mucho. Yo lo digo. Entonces, tiene que haber una policía de la policía. Y la policía de la policía tiene que ser compuesta por esos policías buenos que están dentro de esos institutos castrenses. Hay muchos policías buenos. Muchos policías que se respetan. Muchos policías que ponen un stop. Entonces, si alguien no asume una actitud represiva para la policía, nos jodimos, porque es que ya todos los días es una vaina diferente. Y esto no puede seguir así. Y yo veo que nadie, lo único que hacen la gente aquí, los medios de comunicación, es comentar el tema, lo comentan, pero ya. Y todo queda ahí, ¿eh? Vamos, no mal, no. Ya estamos mal. Ya estamos en el límite. Y si no aparecen hombres que tengan que digan las cosas, y que la digan de verdad, que no la anden apañando al gobierno toda su vagabundería, esto se va a terminar de ir al carajo. Y no nos queda mucho, ¿eh? Dentro de este malestar que hay en la República Dominicana, porque hay un gran malestar en este país, estos son 4 años que pueden suceder muchísimas cosas. Y el presidente tiene que pensar, tiene que bajar, hincarse frente a su cama, hablar con Dios en lo más íntimo de sus alcobas, y decirle a Dios y pedirle que le dé luz. Luz para entender las cosas. Luz para escuchar a los lambones que van a decirle que todo está bien y que este país marcha maravillosamente. Y mucha luz para tomar las decisiones precisas que necesita este país. En este país hay que eliminar de las instituciones del Estado ese peledeísmo rancio, ese compañerismo, ese compañerito para aquí, compañerito para allá. Esta nación no aguanta esa imparcialidad dentro de la dominicanidad necesaria. Aquí no puede ser que el PLD es todo y lo demás, señor, se lo llevó el diablo. No, somos dominicanos todos, señor presidente. Y usted tiene que olvidarse de esa vaina. Gobierne para todos, que hay una gran inconformidad en este país. Y cuando esas inconformidades van subiendo como el mojón aquel, hay problemas. Y cuando hay problemas en una sociedad, surgen muchos muertos, aunque siempre los muertos son los más pobres, los más desposeídos, los más infelices. Pero ningún gobierno de ningún país quieren que le cuenten muertos. Vamos arriba y ya volvemos.
Entrenamiento y reforzamiento acuarela. Desde el 20 de junio al 30 de julio. De lunes a viernes, de 9 a 12 del mediodía. Cupo limitado. Costo, 2.500 pesos. Calle Sexta, número 51, Villafaro, Santo Domingo Este. Con su teléfono 809-591-5838 y 809-422-4452. Campamento y reforzamiento acuarela. Seguimos con este tu programa del otro lado. Luis García. El programita. Mira, ahora han ocurrido una serie de apagones de la luz. Están ocurriendo. Están ocurriendo, sí. Antes, en sitios, en lugares donde ni siquiera se iba la luz. Y uno se preguntará, ¿por qué ahora? Y eso no es nada. ¿Por qué ahora? Mira, la población... ¿Tú te sabes el cuento? ¿El cuento de qué? Del tipo que iba adelante con la lengua larga, porque decía tanta mentira que la lengua creció tanto que hubo que montarla en un camión. Ajá, sí. ¿Qué pasó? Él dijo que también le había crecido otra cosa y cuando la gente dijo, Dios mío, qué lengua, y él dice, y eso no es nada, lo que viene atrás, la otra cosa que le creció. Ajá. ¿Y quién fue el que habló mentira? ¿Eh? ¿Quién fue el que habló? El presidente Danilo Medina. Ok. Pero, yo siempre he estado claro. Hasta ritmo. Mira, es lamentable, pero, óyeme, con los apagones lo que se va a incrementar es la delincuencia, la inseguridad, los comercios se van a ir a pique. Perdón, repite. Se va a incrementar. ¿El qué? La delincuencia, la inseguridad. Y tú has visto que los delincuentes necesitan oscuridad para robar. Ellos lo hacen de día al mediodía, frente a la gente. Mira, tú estás en un carro en la calle, es especial, en un carro, tú estás en un carro sentado. Un carro público especial, sentado, esperando un semáforo, y viene un delincuente, te para al lado y otro del otro lado, en dos motores. Hacen así, te apuntan, dame todo lo que tienen, rápido, se lo quitan. Y los otros vehículos al lado están viendo todo, pero nadie hace nada, porque a nadie le importa y nadie se quiere meter. Y se roban todo. O te paran una guagua en un semáforo. En un semáforo de día, uno se monta, el otro afuera, y agarran, recogen todo, se llevan todo y se montan al mediodía. ¡Pum! Y se van. Al delincuente no le importa, qué luz del carajo. ¿Y por qué no aparece? Ese otro robo, es el robo de las EDES. En los medios. De los que producen energía. En los medios de comunicación, ¿por qué no aparecen? Bueno, porque los medios de comunicación solamente publican esos videos cuando ya son virales en las redes sociales. Tú y yo, que vivimos en las redes sociales, que hemos convertido las redes sociales en un negocio, porque entendemos que para eso son, y el internet. Pues tú y yo sí lo vemos permanentemente. Y el que está en redes sociales. Eso es el pan nuestro de cada día. Los delincuentes aquí andan como perros por su casa. Y los policías lo ven y no le hacen nada. Porque muchísimas veces yo estoy al lado de delincuentes y yo lo veo. Yo digo, y yo me digo y digo al que está cerca, mi cuidado, que son ladrones. ¿Cómo tú lo sabes? Se le ve por encima de la ropa. Entonces, pero llevo el policía. Y yo le he dicho al policía, digo, hermano, pero esos son delincuentes. Usted va a dejar que maten a alguien o haga una diablura y usted no va a hacer nada. Pero ni te responden y se van del pedazo. Porque yo soy un fresco. Yo le llamo la atención a la gente. Como lo amé en la calle. Cuando yo lo veo un tapón. Y me digo, hermano, pero vaya a atender el tapón que usted se de ahí abajo. ¿Y qué es lo que te responde? Usted sí es fresco. Y usted fresco es usted, coño. Usted es buena mierda. Yo soy así, ¿eh? Entonces yo estoy claro. Yo soy un ciudadano que reclamo. Y que no tengo que ver a quién reclamarle. Yo reclamo mi derecho. Y cuando veo un sinvergüenza de esto en la calle, un policía, un amé de esto, cualquiera haciendo una diablura, digo, óyeme, eso es una vagamundería suya, ¿eh? ¿Y quién tú eres? Usted no le importa ni yo soy. Es una vagamundería, no es esa mierda. ¿Eh? Pero este país de gente muda, que no defiende su derecho, que no defiende al otro ciudadano que es su compañero, que es su compañero, su hermano, ¿eh? Es un país indolente como este, donde nadie habla, se mete la lengua en el sitio que yo le dije ahorita. Por eso es que este país va como va. Porque a nadie le importa el bien del otro ni el mal. Aquí la gente lo que quiere es comprarse un carro nuevo, viviendo en un barrio pobre, para romperle los ojos al vecino. Y después tener que entregarlo, porque no puede pagarlo, ni puede darle comida a sus hijos. O sea, esa es la mentalidad del dominicano.
todo el dominicano, todo lo que hay que pegarle fuego a este país. Mira, un saludo a la MEC que está en la San Vicente de Paúl, que hace lo mismo que tú dijiste. Un grupo chimbergüenza, San Vicente de Paúl con carretera de Mendoza. Sí, oye, lo mismo. Mira, pero hay un tapón, ve, a usted no le importa la vaina. No, me dice así a mí, que no importa usted, güey, sinvergüenza, charlatán, coño. Y hay que darle payola a esos meacitas responsables, tan serios, tan no un solo, honorable. No un solo, ¿eh? En esa esquina se ponen varios, porque también hay mujeres, y tú ves a esas mujeres, el tapón, y ellas se ponen de espalda. Porque no les importa. Y los supervisores lo que van es a buscar aquí a picado para que le den lo de ellos. Los supervisores de los AME. Ajá. Sí, los oficiales. Ellos van a la esquina. Y ellos están ahí, ven los tapones. No lo mandan. Lo que cogen es lo tuyo. Y por ahí mismo. Pero mira, es un desorden de arriba abajo. Total. Porque ahorita tú estuviste hablando acerca de el desorden que hay en la burocracia. Que la justicia. En la justicia y en toda parte. Pero... en toda parte, mira. Un tribunal constitucional. Ven, ¿cómo sabes? Un tribunal constitucional compuesto por políticos y abogados sinvergüenzas. No, por políticos. Y abogados sinvergüenzas, porque ahí hay uno que es un sinvergüenza, ¿eh? ¿Cuál? ¿Qué ha pasado por toda parte? Yo tengo que dar nombre, yo soy pendejo. Si tú quieres. Yo conozco el marco legal, papo. Mira, el... Y me voy a lo más profundo. Aquí, cerca de... en la Charla de Gol. Hay un tribunal laboral que vende sentencia. Vende sentencia por pipa. Es decir, ¿en cuál no vende sentencia? Espérate. Tú vas con un procedimiento. Muy bien el procedimiento. Tú vas, te dan el procedimiento y cuando tú estás leyendo, la persona gana el caso. Pero entonces tiene que pagarle los abogados a la parte contraria. ¿Eh? Y alguna vez uno no entiende. Yo sí lo entiendo. Espérate. Yo sí lo entiendo, espérate. Lo que hace falta aquí. Espérate. Uno no entiende a veces cómo es que pasan las cosas. A veces estudian para atrás. Porque cuando pasa eso, los derechos... Una materia que tú no diste, al revés. Ellos estudiaron para atrás, estudiaron para adelante. Fue que hubo una materia que tú no la diste, papo. No, yo no di Colmadón 5, ni Fechoría 6. Ni Parrampampan 7. Tampoco. Entonces ahí hay que buscar los cuartos porque voy a dar un putazo y como no importa quién yo vaya a joder. Entonces, no importa qué cliente yo vaya a robarle unos cuartos y decirle que hice una cosa que no hice. Entonces, si tú no eres un abogado o una abogada con cierto criterio. Cierta ética. Y ha estudiado... libro, sí. Ética, viejo. Ha tirado libro, página para la formación, izquierda. Formación, si no óyeme, formación no importa nada. Óyeme, si tú no eres un abogado así, tú no te das cuenta de lo que pasa con las sentencias. Y hay abogados que ni siquiera saben dar sus credenciales y suben al estrado. No, hay abogados que cuando el juez le pregunta, ¿y sus calidades? No, yo la dejé en la casa. No, sus calidades. No, ¿qué es eso? Ellos no saben lo que es esa vaina. Entonces, ¿qué es eso? Tú no lo vas a decir. Entonces, ¿qué son mis calidades? O sea, es lamentable el caso, pero vivimos en una sociedad podrida. Totalmente. Vivimos en una sociedad, pero hay algo que yo quiero que tú entiendas. Ay, pon, discúlpame. Pon un punto siempre, yo siempre lo digo, podrida. No es que no existan personas buenas y decentes. No, pero... existen, pero son los menos. Voy para allá. Es decir... yo quiero que tú entiendas esa partecita que tú dijiste. Sí. Habemos personas que queremos un cambio y necesitamos un cambio. ¿Pero qué pasa? Mira, hay una las palabra. Personas perdón, malas... Perdón, aguántalo ahí. Tú acabas de decir una frase que el PRM utilizó desde el punto de vista político. Yo soy de los que quiero un cambio. Pero yo no estoy hablando de un cambio político, Yo no estoy hablando de un cambio de partido. Yo no estoy hablando de un cambio de presidente. Cuando yo me refiero a un cambio, en mi caso, me refiero a un cambio de actitud de los dominicanos. Y si tiene que haber un cambio de presidente, un cambio de partido, un cambio de lo que sea, para lograr esa nueva actitud de decencia, esa nueva actitud de ética, de respeto a los derechos de los demás, pues entonces que suceda lo que tenga que suceder. Pero esta sociedad necesita un cambio de actitud. Mira, sí, necesita el cambio de actitud primero y después un cambio, porque para cambiar la actitud
hay que cambiar ciertas personas en las diferentes instituciones. Yo voy más lejos, Tito. Oye lo que yo te dije. Esta sociedad necesita un cambio de actitud. Lo que cueste ese cambio de actitud, a mí no me importa. O sea, yo estoy claro. O sea, para que una sociedad cambie, para que un país cambie, tiene que aprender a sufrir. Los cambios en la personalidad necesitan sacrificios. Para una persona ser una persona buena, respetuosa, decente, cumplidora, tiene que violentar muchas de sus comodidades, ¿eh? Y muchas de las cosas que siempre hace. Entonces, esta sociedad necesita un cambio de actitud. ¿Qué cuesta el cambio de actitud? A mí, desde mi punto de vista, no me importa yo tenga que sufrir y pasar para que esta sociedad cambie. Entonces, somos dos los que pensamos iguales. Y yo creo que así como nosotros, hay muchas personas que empiezan así. Pero no se la juegan, ¿eh? Pero hay que motivarlo para que se la juegue. Entonces, es que a mí no hay que motivarme ni a ti. Nosotros lo compro. Mira, venir a hablar mierda aquí, como otros venimos a hablar pendejada y a decir cosas aquí. Eso es buscarnos enemigos. Abrirnos muchos, muchos frentes. Pero a nosotros no nos importa. Ah, no, porque hay gente que no dice I porque el de al lado no quiere que tú digas I y se come la I. ¿Eh? O no dice M porque el otro le molesta y porque esa M encabeza una palabra que es fea. Y es que usted tiene que decir y defender lo que usted cree. ¡No se quede callado! Mira, personas que no creen en sus palabras, en sus principios. En sus ideas. Son personas que no... ¡Mediocre, viejo! No, son personas que no merecen ser dominicanos. No merecen ser nada. Porque no, si usted nació en los Estados Unidos, si nació en China, en Japón, si usted no cree en su ciudadanía, pues usted no puede, eso no se merece nada. Pero yo creo en algo muy importante. Y hay muchas personas ya. Y es... en la persona que nos rodean a nosotros. Este municipio, aquí hay muchas personas valiosas, al igual que en el país entero. Pero no va a cambiar el municipio. Pero, no va a cambiar, porque vamos a tener un grupo de autoridades que son las mismas y un tipo como alcalde que tiene la mente descompuesta. Yo confío en el cambio. No pudo ser ahora, pero puede ser para el 20. Pero bueno, confío pero en que va a haber un lo cambio. Lo que me refiero a que el cambio se va a hacer más largo en el tiempo. Pero se va a hacer. Evidentemente, las sociedades cambian, pero hay que hacer el trabajo, hay que hacer su tarea para que las sociedades cambien. Porque, me das un minuto, porque con este mismo alcalde que va a ser ahora, que arranca el 16 de agosto, ajá, el mismo alcalde que está ahí, si esta sociedad se une, la sociedad que no es política, ¿eh?, que no es política partidista, sino la sociedad dominicana que es ciudadana, que es munícipe, que quiere orden en su municipio, en caso especial, se une y le exige y le pone un alto a las autoridades del gobierno local, ese mismo alcalde que va a estar ahí va a tener que someterse al respeto. Claro. Lo que pasa es que nosotros, que somos los que mandamos en el municipio, los municipios, no nos organizamos, no exigimos respeto y no exigimos que se nos respeten nuestros derechos. Y por eso esto va a seguir siendo un desorden, un desastre. No, pero vamos a cambiar eso. Bueno, señores, llegamos a la parte final de este programa, del otro lado. Por el día de hoy. Por el día de hoy. Mañana va a ser otro día donde estaremos. Mañana, pasado, cuando volvamos aquí, uno nunca sabe. Donde estaremos con ustedes. Así que pasen buenos días y nos vemos. BF Multiservi presentó Pilotop La Gloria. Presentó Del Otro Lado.